buenas. Muy buenas. Bienvenidos a El Trueno Lejano de... ¡Los Siete Soles! ¡Eso! ¡Capón! Ahí está. Pues sí, el poderío mismo ahí a las puertas. Sí. Vale. Trueno Lejano número 95. Uh-huh. 22 de julio H24. O sea, hoy. Sí. Y más o menos, no. Como siempre, tres sonoridades. No da tiempo a más. Uh-huh. Y encima, bueno, alguna hecho el otro día. Y por supuesto, la sesión sonora ayer. Sí. Vale. Uh-huh. Así que, sesión sonora 200. Espacio sonoro 16. Y el 63, sortilegio. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada más. Pues porque... que se ponga atención. Eso. Jolines. Atención, pero una atención muy atenta. Claro, muy porque, atenta. Por ejemplo, eso, ayer, sesión sonora número 200. Sí. Alucinantemente, pensada alucinantemente, ideada alucinantemente. Sí. Todo alucinantemente. Entonces tiene que ser escuchada alucinantemente. Alucinantemente, claro. Ahí está. Porque ya estábamos un poco prevenidos, preparados o pre... ¿Cómo se dice? Sí, pero preinspirados. Sí. Había una escala. Una escala. A nosotros las notas no nos importan, pero la tonalidad que haya... pues da un carácter a la sonoridad. Sí, da una atmósfera. Eso. Y entonces pues se juega con eso. Que si pentatónica mayor, pero pentatónica mayor, ¿cuál? Entonces elige pues la de do mayor, uh-huh. No sé qué, pero claro. Sin que haya ahí el enrejado ese... Noteril, perdón, de notas. Ahí está. Noteril. Y entonces dijimos aquí, se nota el aire. Sí, el aire, que el aire. Está el dentro. Aire. Pero es un aire. Y entonces salió dentro del aire. Evanescente. Eso. Evanescente. Y suena así. Thank you.
Thank you.
Y hasta aquí la sesión sonora número 200, dentro del aire evanescente. Pues sí. Sí. O sea, nada menos que 200. Sí, el número 200. O sea, es que mola. Tenemos 200 sonoridades. Son 200. 200 sesiones sonoras. Eso, perdona. Sonoridades. Porque tenemos sonoridades muchísimas. Muchísimas. Claro, claro. 200 sesiones sonoras, que son 200 días. Sí. En los que hemos trabajado sí. en ellas. Completamente. Y además, siempre, aunque no lo parezca, ya decimos a veces, no lo parezca, pero sí, siempre distinto. Sí, y muy distinto, además. Distinto. Estas veces, por suerte, además, se pueden escuchar, pues la escuchaba antes otra vez. Uh-huh. Y es que tiene un poco de todo, de verdad. Te lo digo. Es sorprendente. ¿Eh? Cada una tiene como su espíritu, su forma, su ritmo oculto, que no es un. Es una cadencia en particular. Sí, completamente. Un movimiento en particular. Y en algunas, como es este caso, tenemos una primera parte y luego uh-huh. una segunda. Sí. Con diferentes sonidos y de repente esto y es describirlo sorpresiva. Es tonto, pero no importa. Pero bueno, queda muy, muy perfecta en el título. Sí. Lo refleja muy bien, sí. Y entonces llega Espacios Sonoros, que estamos ya en él. Pues en el 16. Sí, y que se ha titulado... Bajo el mar. Ya ves. Que también he podido escucharlo, ya no solo hoy, sino ayer y antes de ayer, que me he ya más preparado. Sí. Porque si no queda un poco como agobiado. Y entonces, pues, alucinantemente. Sí. Alquimia, ¿no? Alquimia todo. Ya te... Voy a investigar más cuando esté preparada, cuando sea mayor. Me pondré a experimentar con otros sonidos. Sí, te aconsejo el método entrar en alquimia puro. Sí. Desde ahí, con las columnas de los modos. Ah, sí. Y ahí sí. Darle a paths y luego ya la variable que se quiera. Y es entonces, verdad, también. Sí. La paleta de sonidos es sí, enorme. Ahí está, sí. Si le pones un carácter, otro carácter, va cambiando. A veces lo hago y todo. Eso es. Pues eso mola. Sí. Pues entonces vamos a escucharlo, por favor. Vamos. Thank you.
Y hasta aquí, Espacios Sonoros 16º, Bajo el mar. Y es un mar, claro, muy especial. Sí, mar lo es. Arquetípico. Es un mar arquetípico porque es precisamente la vida está como inmanente ahí, como plácida, serena, dormida, como esperando su latido, su nacer, su nacimiento. Ya ves. Y ahí está, bajo el mar está todo. Perfecto. Pues una maravilla, sí, así es. Y entonces le queda el turno para el 63º sortilegio del libro de Osiris, que se llama Udhat. Salve, oh poder del reino verde de Occidente. He aquí que ante ti yo me presento, yo, un hijo del sol, un brote nuevo de Ra. Es gracias a mi ayuda, como a la de tantos otros Tiud, como el dios sol consiguió subir a bordo de su nave radiante a las antiguas divinidades que estaban debilitadas por los siglos de olvido, y hacerlas atravesar sanas y salvas el abismo etéreo de las aguas del tiempo. Por esto te ruego, oh Amentet, alma de Osiris, que el fuego celeste destructor sea dócil ante mí y sirva a mi voluntad de crear un nuevo mundo. Pues yo soy, en el nombre Horus, nuestro nombre compartido, hijo también de Osiris, nuestro común padre de todos, y habito en la mirada divina que contempla los mundos y los tiempos. Toda divinidad que en la ciudad del sol se presente ante Horus, Ra Osiris, estará ante mi mirada, pues yo soy el heredero de los dioses antiguos y es mi voz quien los ha alzado del polvo de Set. Y aunque a veces parezca que estoy hundido en un profundo sueño, siempre estoy despierto y desbordo vigor, pues mi nombre secreto es... Yo te libro del mal y tú vives en mí eternamente.
Y hasta aquí el 63º sortilegio del libro de Osiris, Ud-Hat. Así, sin más ni más. Porque es que lo que lo contiene es, bueno, el texto, que hemos podido escucharlo, y la sonoridad, ahí entramos un poco en lo mismo. Puede ser esa y puede ser ni se sabe. Sí. Porque es infinito. Acabamos de saber que ha habido una persona que, sí, porque la ciencia le acompaña, ha descubierto cómo suenan las plantas. Sí, lo ha descubierto. Sí, y de, ya ves, yo digo, anda, pues nosotros... Nos ha descubierto a nosotros, ¿no? Nosotros no solo sonorizamos las plantas, el mundo vegetal, vaya, sino todo. Todo, todo. La onticidad toda entera. La onticidad. Pero sintiéndola. Sí. Y por supuesto, a millones de años luz, de eso que quiera que sea la ciencia. Menudo claro, cuento. Pero da cosa, pero, o sea... Claro, ¿qué ocurre? Hay un aparato. Hay un aparato. Hay una cosita. Hay no sé qué. Ya. O sea, si tiene un aparato y una demostración, sí, hay si con no, un cacharro, no, con un cacharro, entonces vale. Sí. Pero si llegas a ello, porque... Porque te da la gana. Te da la gana, lo sientes, lo vives, y está dentro eso de no ti. Está dentro. No, eso no. Eso no. Eso pues no. Negamos la mayor. Negamos la mayor totalmente, no. Faltaría más. Ahí está. Así que nada, pues me ha llamado la atención en todo caso lo curioso que puede ser, pero precisamente sí, lo que me ha llamado la atención es la sonoridad. Eso. Es claro, que precisamente no lo notas, que suena es lo que se parece, claro, sí, es lo que hacemos nosotros, pero sin sí, el cacharro y sin poner cacharritos a los árboles. No, los árboles. Dices... Dicen, pero bueno, hombre. Y el árbol diciendo, ¿qué hace? ¿Qué haces? Es tremendo, de verdad. No, hay que conectarse a la vida. Uh-huh. Sin ciencias ni leches, ¿eso cómo va a ser? En todo caso, es la magiciencia, pero vamos. Sí, magiciencia, ¿la sí. ¿La ciencia? ¿Eso qué es? Eso no. Así no, que no, nada. No. Pues venga, vamos a ir preparando el próximo trueno lejano, ¿vale? Vamos a prepararlo. Así que, hasta el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el siguiente.